componente zonal sigue creciendo con tecnologías de cero y bajas emisiones. Todo para que los habitantes de Fontibón, Usme, San Cristóbal, Perdomo y Subacentro queden mejor conectados con el sistema. El patio Fontibón 1 Refugio, que entrará en operación el 26 de diciembre con 120 buses y será operado por el concesionario Gran Américas, es el primer patio 100% eléctrico de los cuatro que tendrá Bogotá en el primer semestre de 2021. Allí operarán 9 rutas que beneficiarán a 69.300 usuarios. Este patio, cuya construcción y desarrollo de la red de carga adelantó Enel X, línea de negocio de Enel Codensa, cuenta con zona administrativa de lavado, alistamiento y mantenimiento y 56 cargadores dobles que permiten la recarga en simultáneo de más de 100 vehículos. Para Enel es un motivo de satisfacción y orgullo formar parte de este momento histórico en la ciudad de Bogotá. Vamos a cambiar nuestro sistema de transporte masivo, incluyendo más de 483 buses eléctricos, de los cuales Enel en cuatro patios suministrará toda la infraestructura de recarga. Con estos cargadores con potencia de 150 kilovatios, la carga toma entre 2 y 4 horas y le da al bus autonomía para recorrer 260 kilómetros. Una vez entren los primeros 4 patios 100% eléctricos, serán 302.000 usuarios beneficiados. Además, con la reciente adjudicación de 406 buses eléctricos, adicional a los 483 ya contratados, la ciudad tendrá 889 buses de esta tecnología, la flota eléctrica más grande de Colombia y referente para América Latina. Los 120 buses eléctricos marca BYD son de tipología padrón con capacidad para 80 pasajeros y busetón con capacidad para 50. Bogotá estrenará una de las flotas más grandes de Latinoamérica, poniéndose a la vanguardia en transporte público colectivo con cero emisiones y muy bajas emisiones de ruido. Además, cuentan con aditamentos de última tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios, como conexión de Wi-Fi gratuita, puertos de carga USB, sensores infrarrojos para el conteo de pasajeros, cámaras inteligentes, sensor de peso, pantallas, plataforma de acceso para personas con discapacidad y zona para perros guía. Para que hoy tengamos estos 120 buses listos para entrar en operación, el recorrido fue largo. Inició en las ciudades chinas de Nanjing y Hangzhou, donde fueron ensamblados, y de ahí partieron vía marítima hasta el puerto de Buenaventura. Después vino el recorrido por tierra de Buenaventura a Bogotá. Una vez en la ciudad, entraron en proceso de alistamiento con la instalación de dispositivos de recaudo y señalética, entre otros trabajos finales, para que el 26 de diciembre inicien operación. La adquisición de los buses y todo el recorrido estuvo a cargo de Celsia. Y esto no va a traer sino beneficios. Es el camino que comienza una ciudad para volverse verdaderamente sostenible, como la añoramos todos. Con el patio Fontibón 1 Refugio y sus 120 buses eléctricos, se van a dejar de emitir 2.5 toneladas de material particulado cada año para que Bogotá tenga un aire más limpio. Todo para brindarle un mejor sistema a los usuarios, que son el corazón de Transmilenio. Pues mire, estoy ya sentado en uno de ellos. Eso era algo que uno creía que era mentiras. Pues nunca pensé que iba a haber un bus eléctrico, ¿no? Más suave, más tranquilidad. Es muy bueno la parte de la USB, ya que uno puede cargar su celular. La cantidad de cámaras nos ofrece mucha seguridad. Y eso ni se siente, este motor. Los buses eléctricos son una realidad y son estos. Por ti, Transmi se transforma. Bogotá reverdece.